chicos, pues hoy empezamos tarde, empezamos el vídeo aquí en lo que era mi despacho y ahora se transformó en la habitación que iba a ser para Juanje. Y nada, simplemente deciros, empieza aquí el vídeo básicamente porque como buen novato que soy autograbándome, me olvidé de poner a cargar la cámara y hoy por la mañana cuando he querido hacer el tema del desayuno, etc, etc, pues no tenía batería, lo he puesto a cargar, he hecho mi cardio, he tomado mi suplementación en ayunas y precardio, he hecho el cardio, he desayunado y ahora ya me he preparado para irme a entrenar, ¿vale? Ya voy vestidito, no sé si se ve. Y nada, simplemente deciros aquí con Pinut llorando que nada, como os dije en el último vídeo, tengo muchísimas cosas que contaros. Tengo muchísimas ganas de hacerlo, tengo que contaros sobre preparador, sobre preparación, sobre nuevos objetivos, etc, etc. En este vídeo ahora me iré a entrenar, que vamos justos de tiempo, pero ya al volver me gustaría explicaros un poquito lo que es la etapa que estoy ahora, la etapa que empiezo, la etapa de volumen, y explicaros un poquito también cómo la voy a organizar y cómo la organizo con mis clientes para que tengáis una ayuda extra vosotros si tenéis el mismo objetivo que yo. Y nada, simplemente una cosa que sí quiero hacer un vídeo pronto para poder explicaros, porque ayer hice lo de las preguntas en Instagram como hago en cada domingo y había muchísimas preguntas preguntándome sobre Fran, sobre mi ex preparador ahora. Y nada, simplemente os quiero enseñar esto, vale, esto es lo que era mi despacho, que era mi habitación, vamos, a la que más quería de la casa. Aquí tengo foto con mi pareja y aquí tengo foto con Fran. O sea, tengo foto con Fran en mi despacho, en mi habitación. Aquí tengo la Procar que he conseguido estando a las órdenes de Fran. Aquí tengo la medalla de oro en el Olimpia de Portugal que he conseguido con Fran. Aquí tengo el campeonato de Europa, que fue el primer campeonato, y el subcampeonato de España, que es el segundo en el campeonato de España, junto con Fran. Pero aquí también tengo muchísimos recuerdos y muchísimas experiencias que he conseguido con otros preparadores, ¿vale? Estos son medallas, pero lo que tengo en la cabeza, el aprendizaje que he tenido durante todas estas etapas, ha sido muy importante para mí. Así que nada, quiero deciros que no hay ningún problema con Frank, pero es que ninguno. Y quiero hacer el próximo vídeo explicando eso, explicando por qué Giuseppe Romano y por qué he finalizado esta etapa con Frank, explicándoos todo, el por qué, etc, etc, para que sepáis que no hay ningún tipo de problema y el por qué lo he hecho, ¿vale? Así que nada, chicos, ahora os dejo ya, voy a prepararme la suplementación pre-entreno y la post-entreno y nos vamos a entrenar. Hoy toca espalda y bíceps, ay no, pecho y tríceps, así que nada, empezamos la semana con fuerza y la empezamos grabando vídeo. Pues vamos con la suplementación, tengo aquí en el móvil todo el planning y vamos a ver, tenemos esto aquí, prepararemos el postentreno y aquí el intraentreno, ¿vale? Esta botellita es la de Avon y la verdad es una pasada, pero cuando tenga esto hecho os enseño cómo va. Serán 10 gramos de MAPS, a ver si se ve, aquí lo tenemos, 10 gramos que serán 2 cucharones, ¿vale? Le damos ya los MAPS. Tenemos glutamina, que en el entreno pongo la que tiene sabor. Siempre es importante el tema de las, a ver si se ve, aquí, patentes, ¿vale? Las patentes significa que el producto está hecho con las mejores, con los mejores productos del mundo, ¿vale? Ponemos 10 gramitos de glutamina entre entreno. En el post-entreno también tengo glutamina, son 5 gramos, o sea que ya lo prepararemos. Perfecto, vamos con la creatina, también patente CreaPure, a ver si se enfoca ahora. Como veis, bueno, mi patrocinador es Iogenics y bueno, trabajan, son laboratorio y trabajan con todas las patentes. La creatina la metemos en el post-entreno, 5 gramitos. La creatina normalmente es un gramo por cada 10 de músculo, o sea, de masa muscular que tengamos, no kilos de peso. Post-entreno tenemos 60 gramos de dextrina, que esto sí que necesitaré pesarlo. Vale,
son cada cucharón 23 gramos. 23, 47, tengo 60 gramos. 55 y 60. 10 gramos más 10 gramos de glutamina y aminoácidos en el preentreno, ahí en el intraentreno. Después tenemos 40 gramos de proteína ISO, 60 de dextrina, 5 de glutamina, ya lo hemos puesto. La vitamina C, que nos la llevaremos. 5 gramos de creatina, vale, solo faltará la proteína. En este caso ahora estoy probando la de fresa con nata, que son 40 gramitos de proteína. O sea, tenemos ahí 60, o sea, vamos hasta los 100. Y para el post-entreno, ¿vale? Ahora el post-entreno tengo batido, no tengo comida como tenía con Fran, pero es de asimilación muy rápida, entonces solo llegar a casa, ya tengo aquí, giramos un poquito la cámara, preparado lo que será el post-entreno, que son patatas, que las pongo en la leque, lo pongo en el microondas y después en el air fryer, creo que se llama, la freidora de aire, sin aceite, y quedan así como patatas fritas y está muy bueno. Así que nada, ya lo tenemos listo, esto voy a buscar la mochila. Y ya lo tenemos. Yo os enseño que estoy jodidamente enamorado de esta puta mochila de Avon, ¿eh? Ya sabéis, tenéis código de descuento, ¿vale? Todos mis descuentos, tanto en Iogenix como en Avon, son a mi nombre, Mauro, ¿vale? Y nada, chicos, ahora sí, a entrenar. Bueno, chicos, y ahora, antes de ir al gimnasio, nos vamos para un momento aquí. Mailboxes, que es un sitio de estos de recogida, a recoger mi regalo de navidades atrasados, que al final ha llegado tarde, y luego os enseño qué es, que mola muchísimo, y cómo lo he conseguido tan rebajado. Luego os lo enseño. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí en Fibra, en el gimnasio. Os enseño los dos paquetes que he ido a recoger ahora. Antes de nada, mientras venía por el camino, he dejado en el Instagram de Team Mauro, team_Mauro, a vídeos de entrenamiento en casa para todos los que necesitéis. Y nada, os enseño qué me he cogido. Ya os digo, esto iba a ser mi regalo de navidades. Por un lado he cogido estas bambas, vale, ya os digo, puestas son una pasada, ya os la enseñaré, negras. Y por otro lado he cogido, que son estas. Ya os digo, el secreto, lo que hago yo siempre, es que como tengo el pie muy pequeño, tengo un 42 y medio, lo que hago es ir a bambas de chica en Nike, busco ofertas, y entonces en ofertas y bambas de chica, las bambas salen mega ultra rebajadas. Me han costado 40 euros cada bamba y valían 120 y algo, así que vale la pena siempre fijarse en esos detalles. Y las chicas igual, si tenéis el pie muy pequeño, mirar bambas de niño pequeño y os saldrán muy, muy, muy rebajadas. Es difícil encontrar, pero cuando encuentras, te encuentras gangas así. Así que nada, ahora sí, nos vamos a entrenar. Vale, chicos, hoy sí, esto ya es otra cosa. Hace un tiempo normal, hace sol, joder, esto sí que es una alegría después del entreno que tuve en el último vídeo. Y nada, estamos en Fibra. Tenemos, como ya sabéis, el gimnasio aquí abajo, está todo fuera, tenemos las estufitas listas, mancuernero, lo tenemos todo al aire libre, así que nada, ahora toca ver qué tenemos para poder hacer pecho y tríceps y darle caña. Pero ya os digo, me siento muy, muy afortunado, bueno, por todo lo que está pasando en mi vida y por, joder, poder seguir entrenando hasta en la situación que estamos. Así que nada, chicos, vamos a aprovecharlo. Vale, chicos, empezamos con un press banca plano, ¿vale? Haremos 3x8, 8x10, ¿vale? 3 series y iremos subiendo los pesos. Chicos, estaba haciendo la tercera serie de press banca, he intentado subir un poquito más de peso, ya he pedido a compañero desde el principio, ya me molestaba, así que le he pedido a un amigo que me vigilara la repetición, he subido un poquito más para hacer la última serie, y tal como he bajado la barra, es que
horrible. Tal como he bajado la barra, en el momento ya me he notado, ¿sabes? Como una rotura en toda la zona aquí lateral, entre el bíceps y el pectoral. Y ahora está cogiendo las mancuernas de 10 kilos, ahora doy para hacer una. O sea, la que voy a subir ya me duele tanto que tengo que parar. Así que nada, hoy era el primer ejercicio de pecho. Voy a dejar el pecho porque es imposible cambiar de ejercicio para hacerlo con mancuerna. Igualmente me duele muchísimo. Me jode un montón, pero bueno, voy a intentar hacer hombro. O sea, ya os digo, me duele solo el movimiento de aquí, ¿sabes? Entonces voy a intentar hacer un poquito de hombro lateral y voy a intentar finalizar con tríceps. Así que nada, vamos a hacer lo que podamos y si no va mejor esto, iremos al médico. Pues nada, chicos, definitivamente el entreno ha finalizado después del press banca. No puedo hacer completamente nada porque, ya os digo, de aquí al... Bueno, todo lo que es el pecho, todo lo que son press, todo lo que es agarrar mancuerna con esta mano, no tengo completamente nada de fuerza. Así que nada, ahora Silvia está recogiendo ya y nos iremos al... a Preobroga, a la mutua, a ver qué coño es esto. Y esperemos que no sea nada, la verdad, joder. Ayer súper motivado volviendo a YouTube y grabándome yo. Y hoy con ganas de seguir y ahora pasa esto. Pero en fin, es lo que hay. Y que no sea nada y que podamos, sea como sea, seguir haciendo lo que podamos. Pero seguimos así. Así que nada, chicos. Lo dejo aquí. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí. Estamos en la prueba. Que aquí es el único sitio donde me pueden hacer todas las pruebas y me entre por la mutua. Y nada, vamos a ver qué es esto. O sea, la verdad que estoy bastante rayado, pero tampoco es lo que hay. O sea, no puedo hacer nada. A ver si... Por el momento lo que no puedo es moverme, duele muchísimo. Así que nada, vamos a ver cómo podemos salir de esta y a ver qué nos dicen. Luego os cuento. Pues bueno, familia, ya estamos en casa. Ya estoy aquí con el uniforme de guerra. Y nada, simplemente deciros que es acojonante. Este vídeo tenía que ser muy diferente, pero bueno, es lo que hay. Bueno, hemos ido al médico ya, me ha dado la doctora eco para el miércoles por la tarde, que es cuando de verdad sabremos el alcance de la lesión. Ya me ha dicho que tengo el tendón jodido, que puede ser una fisura o una rotura, que descanse hasta el miércoles 100% y que entonces sabremos hasta dónde tendremos que estar parados y recuperarnos. Y nada, chicos, tenía allí la pizarra preparada para explicaros un poquito cómo trabajaba yo la etapa de volumen con mis chicos, explicaros cómo la había empezado con Giuseppe Romano. Pero bueno, es lo que hay. A 10 días de competir en un Mister Olympia me tuve que operar de los huevos y acabé pisando tarima y acabé ganando mi carnet pro. O sea que ahora esto no me va a joder. La verdad, me sabe mal porque ya dije que quería empezar a grabar YouTube, pero esto no me va a detener. O sea, no puedo entrenar, pero seguiré colgando los vídeos de entrenos en casa que tengo guardados en el Instagram de Team Mauro y seguiré creando YouTube. Os explicaré no lo que voy haciendo con Giuseppe Romano porque ya no podemos seguir por el momento. Bueno, seguiré la nutrición, seguiré la suplementación y todo, pero no podré entrenar. Pero sí que os diré cómo hacer vosotros el volumen, os enseñaré mi suplementación durante el día sin entrenar y también os explicaré toda mi nutrición. Así que esto no nos para. Como digo siempre, parar es cosa completamente nuestra. La vida nos puede poner retos, puede hacer que vayamos más lentos, puede hacer que nos cueste más las cosas, pero rendirnos es cosa nuestra, no de la vida. O sea, esto es un bachecillo que vamos a superar, vamos a seguir y estoy seguro que lo vamos a recordar como, coño, pasó esto y al final mira lo que hemos conseguido, como pasó en Portugal. Así que nada, chicos, dejo aquí el vídeo, me sabe muy mal a no haber podido crear el contenido que quería crear, pero esto sigue. Así que nada, vamos al lío y seguimos.